descubre la imponente magia y belleza del paisaje mexicano. Conoce las maravillas naturales y culturales que poseen Chihuahua y Sinaloa. Permítenos llevarte por el fantástico viaje Chihuahua-Pacífico a bordo del Chepe. Desde 1961 nos adentramos diariamente entre los majestuosos paisajes de la Sierra Madre Occidental, recorriendo importantes puntos de la cultura tarahumara y la impactante Barranca del Cobre. Contamos con el más moderno y confortable tren de pasajeros en México, donde encontrarás todos los servicios que harán tu viaje inolvidable. Primera Express, Coche Bar, Coche Comedor, Servicio de Caravana. Primera Express ofrece asientos reclinables y clima artificial para hacer tu viaje cómodo y agradable. En el Coche Bar podrás disfrutar de la bebida de tu preferencia y de una vista espectacular. El Coche Comedor te ofrece deliciosos platillos típicos y una amplia variedad de comida internacional. Además, gracias al servicio de caravana, puedes realizar este fantástico recorrido llevando tu casa rodante. Todos nuestros servicios son atendidos por personal amable, altamente capacitado y bilingüe. Este fantástico viaje lo puedes hacer en 16 horas o bien puedes explorar el gran atractivo natural y detenerte en algunas de las estaciones turísticas. Cuauhtémoc, Creel, Barranca del Cobre en Divisadero y Posadas, Bahuichivo, Temoris y El Fuerte, con salidas desde Chihuahua y Los Mochis. ¿Qué puedes encontrar en estos lugares? La Barranca del Cobre, internacionalmente conocida como Copper Canyon, es una maravilla natural cuatro veces más grande que el famoso Cañón de Colorado y te ofrece la oportunidad de practicar increíbles actividades de ecoturismo y aventura. La Sierra Tarahumara es punto clave de la riqueza y diversidad cultural de México, donde aún se preservan las costumbres y tradiciones prehispánicas propias de los tarahumaras. A lo largo del viaje, encontrarás una sólida infraestructura turística con hoteles y restaurantes que cuentan con todos los servicios necesarios para atenderte como te mereces. Además, este recorrido se lleva a cabo por una red ferroviaria que es considerada una de las obras de ingeniería más impactantes del mundo. En Ferrocarril Mexicano, nos preocupamos por tu seguridad. Por eso implementamos todas las medidas necesarias para que disfrutes de tu viaje sintiéndote seguro y protegido, ya sea a bordo, en ruta o en las estaciones del Chepe. Permítenos ser tu anfitrión y llevarte a través de 654 kilómetros de vías, 84 túneles y 37 puentes que te permitirán descubrir la imponente magia y belleza del paisaje mexicano a bordo del Chepe. En Ferrocarril Mexicano, nuestro compromiso es brindar un servicio de clase mundial y así apoyar la infraestructura de turismo y transporte en México. Bueno, ya ven qué les pareció este ferrocarril, en la que además de que es muy, muy bonito por dentro, en todo lo que puedes hacer, en el bar, la comida que te ofrece, pues el paisaje, ¿verdad? Que es sin igual en Chihuahua, lo que es la Barranca de Cobre. Como un dato curioso, estaba viendo de que este cañón, que es un cañón literalmente, es mucho más profundo y más grande que el de Estados Unidos, pero ya ven cómo es Estados Unidos, la gran publicidad que le hacen al Gran Cañón y todo esto, pero según estudiosos de todas partes del mundo, dicen que este, específicamente Chihuahua, es mucho más profundo y es más bonito que el de Estados Unidos, para que puedan ir a visitarlo y tengan algo que presumir de que, ay, sí, el mío está más padre que el de los gringos, para ¿verdad? Para no ir hasta Estados Unidos. Y además el tipo de vegetación, pues, es algo diferente a lo del el cañón. Sí. Colorado, entonces esto es algo diferente. De hecho, estábamos comentando que es similar al tren que ya habíamos visto en un programa anterior con la licenciada Miriam, que es el Transcantábrico, que es allá en España. Entonces la idea es, pues, es similar, solo que esto lo tenemos aquí en México, pues es algo más cercano y por lo tanto pues más económico, ya que en el otro pues tendrías que pagar tu pasaje hasta España y luego ya tomar tu sí, tren, además de que más bonito, ¿no? Porque es mexicano. También sí. Está, bueno, a nosotros de Durango nos queda relativamente cerca, yo creo a 7 horas, 8 horas más o menos. Sí.
Entonces, imagínate, poder ir a disfrutar todo esto que vemos en las películas, que en las películas de Estados Unidos, que le echan tanto a sus cosas, a su naturaleza. Nosotros también tenemos. Nosotros tenemos eso y más todavía. Sí, entonces ya. Con este programa yo creo que todos vamos aprendiendo de muchos lugares que igual ustedes ya conocen y otros no, pero pues van haciendo un poco más larga la lista de todos los lugares de los cuales podemos presumir, tanto aquí a nivel nacional como pues en el extranjero, ¿no? Entonces, y lo que debemos de conocer es México, ya que, bueno, en otra sección ya tenemos de Lobos Sin Fronteras, que habla un poco más así mundialmente, pero lo de México es como algo muy bonito, se siente... Bueno, yo que he visitado cosas así como en la Sierra de Durango, uh-huh. Es algo como que sientes el orgullo de que, ah, pues es casi mío, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, no, literalmente, pero... Es mío. Sí, entonces imagínate qué padre es ir a conocer algo que es de México y tú eres mexicano. Entonces. Sí. Bueno, pues ahí está ya lo del ferrocarril del Chepe. Pues lo tenemos aquí en México. Omar ya nos habló de él, pues de todo el atractivo que tiene y nos puede presentar para que pues vayamos a visitarlo si no lo conocemos. Y si ya lo conocemos, pues estamos seguros de que la experiencia que vivieron pues fue muy gratificante como para volver a ir. Entonces, ahí está y lo tenemos aquí en México, lo cual hace el costo más económico para poder visitarlo, ¿no? Y bueno, pues ya, cambiemos un tema, bueno, más bien de sección, que serían las secciones de los Turitips, en donde les voy a hablar, bueno, más bien, les voy a dar unos tips para viajar en Navidad. Como les mencionamos al inicio del programa, pues ya se acerca la época, entonces hay gente que pues como hace su cena o su festejo en familia, entonces hacen su cena, la reunión, los niños, aguinaldos, regalos y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero también hay gente que tiene otras opciones donde prefiere ir a otro país o a otro lugar y tener otro tipo de actividades en las cuales pues se van a divertir y van a hacer su festejo de Navidad de una manera un poco diferente. Para esto tenemos aquí unas imágenes, bueno, aquí las estamos viendo. Les voy a dar una lista, son 10 lugares en los cuales puedes ir a hacer tu festejo de Navidad. El primero es Roma, y ahí en Roma se realizan espectáculos donde se festeja el nacimiento del niño Jesús, y además los mercados navideños tienen unos excelentes precios, y además la infraestructura que presentan, pues también es muy buena. Entonces hay gente que quiere ir y ver el es como lo que hacemos nosotros aquí, como una pastorela, pues tipo, pero más en grande y más, pues más lujosa. La segunda sería ir a Londres. Ahí en Londres disfrutarás de las decoraciones del London West End. Y bueno, hay una pista de hielo en la cual pues puedes ir a practicar y a divertirte con tus amigos o con tu familia. Sí, ahí lo estábamos viendo en Londres. Y bueno, además también recibirás a Santa Claus, que es así como que lo usual, lo que vemos en las películas. Entonces esta pues es otra opción. El tercero es Disney World en Orlando, y aquí podrás hacer tu festejo, pero viendo shows, yendo a fiestas y atracciones que la verdad son muy divertidas, y lo más importante, bueno, o el atractivo principal, que es junto a los personajes de Disney. Entonces todos para esta época pues también sería un lugar bueno para los niños. Y bueno, el cuarto es Arizona. Aquí, hablando de trenes, también tenemos un tren que es el Expreso Polar, como el de la película infantil que salió algún tiempo. Este es un tren que se llama el Expreso Polar y él te lleva hasta el Polo Norte para que conozcas a Santa Claus, bueno, para que los niños lo conozcan. Entonces es como un show, como un atractivo para que los niños vayan y se diviertan y pues con el festejo de Navidad digan, ah, pues sí, voy a ir a conocer a Santa Claus. Y darle la carta personalmente para... A ver si así le cumple lo que así cumple los regalos, porque hay muchas veces que... ¿Qué tal si le hacen un reclamo? Yo te pedí la Navidad pasada, otra cosa. O los papás, ¿no? De que hace 20 años te pedí una bici y verme. Todavía ando caminando. Ya sé, bueno, todo se vale, entonces ya ahí pueden ver a Santa Claus personalmente. El quinto sería Belén, en Israel. Y ahí podrás recorrer y visitar el lugar en donde está el pesebre, donde nació Jesús. De verdad nació ahí, ¿verdad? Ahí es el lugar real. Y ahí puedes ver el pesebre donde pues nació Jesús. Y es una experiencia única para los que realmente creen que son de esta religión y creen que nació Jesús ahí en este lugar. Entonces para ellos pues es algo muy, pues sí, una experiencia única. Ajá, muy significativo. Igual, pues ya, si no eres tan creyente, pues igual el hecho de ir a un lugar diferente, pues también ya es un atractivo. El sexto es Rovaniemi, en Finlandia.
Y aquí es el lugar donde nació Santa Claus. Y aquí puedes recorrer el parque de atracciones, que es Santa Claus Village. Y aquí, bueno, vas a hacer todo el recorrido en el parque y además que es el lugar donde se supone que realmente nació Santa Claus. Y el séptimo es Gaylord Palms en Orlando. Aquí es algo un poco diferente porque aquí te puedes hospedar en un hotel muy lujoso y disfrutar del hielo en un lugar completamente de hielo. O sea, todo es hielo. Alguna vez también vimos un hotel, ¿no?, que nos trajo la licenciada Miriam, que era todo de hielo. Bueno, pues aquí algo similar. Y aquí puedes almorzar con la señora Claus. Ándale, ¿eh? Con la esposa, ¿va? Sí, o sea, aquí no vas con Santa Claus, aquí vas con la señora Claus. Para los hombres, para este hotel es recomendado para los hombres. Ay, ay. Que le gustan las gorditas, entonces pueden ir a ver la esposa de Santa Claus. Bueno, sí. Y además que el hotel es muy lujoso, entonces es una experiencia un tanto diferente. Hay otros tres lugares, que es Río de Janeiro, y aquí pues hacen rituales, es algo diferente. París, que está totalmente iluminado, también es otra opción. Y bueno, pues Buenos Aires, donde los comerciales estos días abren en la madrugada, entonces ya tienes otra opción. ¿Los centros comerciales? Sí, abren en la madrugada para que hagas todas tus compras. Y ya, estos serían los 10 tips, son 10 lugares en los cuales puedes ir a pasar Navidad. Y sería todo, ¿qué les parecieron? Está muy bien, para esta Navidad, a ver si vamos ahí planeando un viaje, ¿verdad? Sí. Dejamos la familia a un lado y nos vamos. Ya hicieron su carta, hay que empezar por eso. Ajá. Ya sé, pues hagan su carta, chicos. Mientras la hacen, ¿qué les parece si vamos a un corte? El siguiente programa. Y viene la licenciada Miriam para hablarnos. Kitsia nos va a hablar del Oktoberfest. Y la licenciada Miriam va a seguir con estos hoteles curiosos. Entonces, como verán, el programa está muy interesante. Los espero el próximo viernes para que nos traigan más temas y seguramente la gente pues los va a estar extrañando. Entonces, aquí los esperamos, ¿sí? Pues vamos a un corte comercial y regresamos.